Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo un nuevo video y como pueden ver es el primer video de regreso a clases. Y tal vez para algunos es como que muy temprano, muy pronto para ya estar viendo videos de regreso a clases, pero también otros muchos también entramos ya a la escuela. Yo entro el 1 de agosto, así que sobre todo aquellos que entran como en septiembre o finales de agosto. Pero hoy les tengo un haul de los útiles escolares, que en realidad no son tantas cosas porque no ocupo, yo voy a la universidad, así que no ocupo tantos útiles como que tijeras, goma y esas cosas, como que ya no las ocupo. Así que espero que este video les guste muchísimo y voy a estar subiendo ya, como yo creo que los próximos videos que sube van a ser todos de regreso a clases, les voy a poner como que uno que otro intermedio que no sea de escuela para que se despejen y todo, no todo sea sobre la escuela. Pero así sin más hablar, vamos a comenzar con este video. Primero, es como que lo más esencial de todos son los cuadernos. Y compré, ok, las cosas que compré son de Target y de Walmart. Bueno, más bien de Target solo fueron los cuadernos y las demás cosas fueron de Walmart. Y compré, como les digo, 5 cuadernos que están muy muy bonitos los diseños. Y tengo este que es como que de donas. Tengo este que es rayado y tiene como de colores rosa, naranja, verde. No sabía si comprar una carpeta o comprar cuadernos, pero se me hace más fácil con cuadernos, porque con carpetas luego tengo las hojas todas desacomodadas y no sé de qué materia son y todo eso. Así que mejor compré cuadernos. Y también tengo este de bolitas que dice Believe in Yourself. Tengo este como de rayas con flores y este último que dice Do Your Thing. Son muy bonitos todos los diseños de los cuadernos, me encantaron. Y compré, como siempre tienen todos un folder, compré este que es de hecho el mismo que compré, el que usé el semestre pasado, pero pues este es uno nuevo. Y me gusta mucho como los brillitos que tiene. No sé si alcanzan a ver bien, pero se miran muy, muy padres. También compré estos correctores que son, o sea, sí son demasiados, pero yo creo que lo voy a dar como que dos para mí, dos para mi hermano. Y yo obvio me voy a quedar con el rosita. También compré estos, ¿cómo se dicen? Lapiceros, porque los lápices casi no me usan porque son de que tienes que sacarle punta y todo eso, así que es como que más show. Y eso es pues ya más fácil con las puntas que les pones. Y venía extra una pluma, así que mucho mejor. También compré esos dos borradores, que no sé por qué usar borradores y la mayoría del tiempo voy a usar plumas, que ahorita se los voy a enseñar, así que... Pero pues yo digo que alguna vez la vamos a usar los borradores. Y no sé si nunca les ha pasado, pero a mí nunca, o sea, yo, a mí nunca me ha pasado que me termine un borrador, sino que siempre se me terminan perdiendo. Porque es como que casi imposible que se te acabe un borrador, ¿no? Y luego también compré estas plumas que son todas de colores, porque me gusta mucho como que resaltar palabras o como que dividir por su tema, subrayar y todo eso, así que por eso me gusta tener de diferentes colores. La blusa se me sigue subiendo, es lo que me choca de estas blusas, así que son como que sin mangas. Y para poner todas esas cosas voy a colocar en esta bolsita que... Ah, esa también es de Target y los cuadernos. Es esta y me gustó mucho esto, como que esa cosita que tiene aquí colgando. Y está muy, muy, como que muy bonita. También no los uso tanto, pero hay veces como que sí son como que de ayuda. Son esas post-its, ajá, como minis y son de colores. Y también, o sea, no sé para qué lo compré, pero o sea, de algo me ha de servir. Que dice to do, que es como que una lista. Bueno, se lo enseño. Lo abres y tiene como que 4 tipos de listados diferentes. Y uno es como que para hacer hoy, notas, no se te olvide. Y como grocery list, que es como los cosas que vas a comprar. Algo así. Y esto no es como que útiles, pero... son algo que me va a servir para la escuela. Y son de Bath & Body Works. Son 3 cremas. Una es Love and Sunshine. Esta es Hello Beautiful. Y esta es Beautiful Day. Y lo que me gusta de esas cremas es que son como que chiquitas. Están pequeñas. Son como que muy compactas. Y las puedo usar. Que las puedo poner como que fácil en mi mochila y todo eso. Y hablando de mochila. No es una mochila lo que voy a usar. De hecho, esta bolsa se las enseñé en mi haul de cumpleaños, se me hace, bueno, creo que sí, pero es esa la que voy a estar usando. Como pueden ver, está como que muy grande, o sea, lo suficientemente grande para poner mis libros y cuadernos, todo eso. Así que eso es todo por mi haul. Como les mencioné, no son tantas cosas las que compré, porque como les digo, debo ir a la universidad y pues no es como que
tanto que ocupe. Así que si tienen como que algún video en específico que quieren que haga para este regreso a clases, déjenlo abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, como siempre les menciono, no olviden darle like y suscribirse si ustedes quieren. Y nos vemos en el próximo video. Bye.